Una vez que hemos culminado con la modificación del estilo y el formato de las celdas que contienen la información numérica, vamos a proceder a utilizar el menú contextual de formato de celdas para cambiar las columnas o la fila, perdón, que contiene la información de las etiquetas de los meses. Para ello, vamos a hacer uso de la selección múltiple que ya habíamos revisado anteriormente y de los menús contextuales. El menú contextual, recuérdenlo, se invoca presionando clic derecho sobre la selección o sobre una celda objeto en particular. Seleccionando la opción de formato de celdas, recuerden que aquí existen varias pestañas. La pestaña que vamos a modificar en este momento es la pestaña de alineación. En la pestaña de alineación, lo que haremos es transformar la disposición de nuestro texto de horizontal a vertical. Para ello, vamos a utilizar el reloj que tenemos en el segundo módulo de la pestaña y le vamos a dar una inclinación de 90 grados. Fíjense que ustedes pueden mover con el mouse hasta obtener los 90 grados o cambiar con el teclado y ponerle 90 grados. Hecho esto, vamos a dar clic en el botón aceptar y fíjense cómo la información de las etiquetas se ha dispuesto en forma vertical. Puedo hacer crecer la altura de la fila de manera en que tenga toda la información contenida dentro de las celdas. Además, puedo aplicar otras características como centrar la información, modificar la alineación que tienen con respecto al eje vertical, como por ejemplo centrado, y agregarle un borde. Pero recuerden que esto se puede hacer también desde la pestaña o desde el menú contextual del formato de celdas. Eso se haría utilizando la pestaña Bordes y seleccionando o dibujando el tipo de borde que se requiere. A este corresponde el borde cuadriculado. Al dar clic en aceptar, fíjense que he dibujado mi borde a las celdas a las cuales quería afectar. Además, quisiera incluir un fondo diferente de colores para la información que está dispuesta en estas etiquetas. Para ello, como saben, puedo utilizar mi menú contextual y seleccionar la pestaña Fondo. O a su vez, puedo modificar el fondo de las celdas utilizando este botón de la barra de herramientas. Además, puedo agregarle al texto otras características como por ejemplo las negrillas. A la información que teníamos contenida dentro de las celdas, también puedo modificarla o modificar su fondo seleccionando este icono dentro de la barra de herramientas. Y bien, hemos creado una tabla con diferentes atributos. Un atributo frecuentemente necesario de modificar es el color del borde. El color del borde puede ser modificado ya sea desde nuestro menú contextual en la pestaña Borde y en la opción Color, o a su vez utilizando nuestro icono de la barra de herramientas.